Amigos, a ver, yo soy muy fan, ¿qué pedo con el brain? Muy fan de las películas found footage o en cámara en mano. Ese tipo de películas como en primera persona de los videojuegos es ese estilo. Que verás todo, que te desespera, que quieres correr, pero no sabes si voltear a ver y puta madre está el monstruo. Ese tipo de películas a mí me gustan. Yo en lo personal, a mí me encanta este género de terror. Es un género que, carajo, evolucionó y sí evolucionó totalmente. Yo en lo personal me gusta este tipo de, como que este tipo de películas como... A ese tipo de películas a mí me gustan. Hay otras de la mierda que no voy a poner porque es una ofensa. Pero la verdad, este tipo de películas a mí me encanta, me enamora, me emociona este tipo de películas. Y pues, hoy, 20 de octubre, aparte de que se estrenó Black Adam, pero Black Adam la voy a hablar hasta el sábado, sino hoy también se estrenó en la plataforma Shudder VHS 99, la nueva entrega de VHS. Como que VHS se está volviendo muy famosa hoy en día. Este no VHS, para los que no saben qué le trata VHS, que se me haría muy raro, es de... son diferentes películas de diferentes cortos de grabaciones que han hecho. Entre cámaras, VHS, como el título y todo ese tipo de cosas. Ahí verás cada tipo de cortos y diferentes historias de terror. Yo en lo personal a mí me gusta la 1, que es esta, y la 2, que es esta. Entonces, yo digo... ¿qué carajos? ¿Me gustó? ¿No me gustó? Pues, ¿qué pasó? Yo en lo personal me radó. No es la gran cosa, no es la gran cosa como la de 94. Esa estuvo muy buena. Robux, monstruos y demás. Pero esta tiene su buen toque. Tiene toques de vampiros, tiene toques de exorcismos, tiene toques de demonios, tiene toque más en el lado más oscuro de la historia de la humanidad. La verdad, pues 99, ya estamos saliendo de la época de los 90, supuestamente la nueva película que se estrena el siguiente año, que ya está confirmada, se va a enfocar más en los DVDs, entonces va a ser interesante cómo van a hacer ese giro. Y en lo personal, este fue una buena final sobre los cassettes de los VHS. Como digo, hay muchos cortos, en lo personal no todos me gustaron, me gustó el de la secta satánica y el de la posesión demoníaca, que esos dos fueron, carajo, fueron una maldita joya, que da un chingo de miedo su atmósfera y todo, carajo, da un chingo de miedo. Para los que, como digo, para los que no saben, es de ese tipo, son cortometrajes que encuentran las personas, los verán y a veces poco a poco se va cambiando las cosas turbias en ese tipo de eso. Sus protagonistas cada vez que ven estas opciones. En lo personal, yo le voy a dar una buena calificación. Como digo, estos dos para mí son mis favoritos. Al final van a estar estas dos escenas. Y la verdad, sí espero con ganas la nueva para ver cómo del VHS al DVD. La verdad va a estar muy interesante. Y conociendo, van a seguir sacando películas al punto de llegar a las UCBs. Porque como va la cosa, van a tener películas de DVDs y UCBs. Y también, para los que no sabían, tiene otro spin-off que es Sirens, que es una continuidad a uno de los cortos de la primera película. Es una saga muy grande, es una saga muy larga. Creo que las únicas buenas, como digo, son las que enseñé. Más aparte, creo que esta última es pasable y la última, la de 94, ya estuvo buena. Creo que esas tres son las mejores, VH1, VH2, 93. Porque Viral y Sirens creo que son caca, no me gustaron para nada. Y la última estuvo pasable, esa entra entre la segunda y la tercera, está en intermedio. Pero tiene su buena atmósfera, tiene una buena historia y eso es lo que vale la pena. Las actuaciones están de la chingada, pero hay unas que sí son muy buenas. Y en lo personal, la ambientación, la banda sonora, la fotografía y todo lo que le han manejado se siente muy antigua, se siente de ese tipo de época y la verdad es lo que agradezco mucho de esta película. Gracias por seguirme. Por fin pude ver VHS 99 y la verdad vale la pena echarle un vistazo. Ahorita está en Shudder, pero ya estará en páginas oficiales piratas, que podrán verla desde Blob Horror a
Cuevana, entre películas y series, o Home Cinema, las van a encontrar fácilmente para que se echen, les echen un vistazo y que le digan qué tal está. Hay una película que se llama Cerdita que me llama la atención, pero no sé si publicará en el canal. Yo pondré dos películas que se han estrenado ya en plataforma. Los voy a poner en mi comunidad y ya ustedes díganme cuáles son las películas de mi calificación, mi opinión y todo. Porque esas dos películas me llaman mucho la atención. Una es de brujas y una es una chica que es obesa y la niña no la sé. Es gallega y la otra es inglés. Así que ustedes díganme y lo hago.